Buenas tardes. A continuación, el doctorando Enrique María Mauricio Longinotti realizará la defensa de su tesis doctoral titulada El acto tipográfico, proyecto, forma y discurso de la textualidad gráfica en las eras de su reproductibilidad técnica. Esta tesis fue dirigida por el doctor Eduardo Russo. Son sus jurados la doctora María del Valle Ledesma por la Universidad de Buenos Aires, el doctor Juan Eduardo Bonín por la Universidad de San Martín y la doctora Mónica Pujol por la Universidad de Buenos Aires. Los únicos habilitados para realizar preguntas una vez finalizada la exposición son los integrantes del jurado. Una vez terminada la exposición y respondidas las preguntas que realice el jurado, haremos un cuarto intermedio para que estos deliberen y se confeccione el acta. En esa reunión participarán, sin voz ni voto, la secretaria de investigaciones, doctora Rita Molinos, la directora del doctorado, doctora Verónica de Valle, y la coordinación. Asimismo, en calidad de veedores, asisten Sebastián Feinsilver en el claustro de graduados y Lautaro Yarse por el claustro de estudiantes. Concluida la deliberación y la confección del acta, se realizará la lectura pública de esta. La deliberación no se transmite. Ese cuarto intermedio puede ser aproximadamente de 45 minutos. Luego reanudaremos la transmisión para la lectura del acta. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, Mabel. Voy a presentar, a ver si esto funciona. ¿Me pueden confirmar que se ve bien? Perfecto, Enrique. Un segundo que acomodo mi vista de orador. Un segundito. Por favor. Ahí está. Muy bien. Todo ok. Bueno, buenas tardes. Muy contento de estar finalmente defendiendo mi tesis en este ámbito virtual. Así que sin más introducción pasaré a exponer la misma. Ya se escuchó el título y lo que quería en todo caso era repasar algunos aspectos que introductoriamente motivaron y son como antecedentes para la confección de esta tesis y la investigación que esta tesis supuso, ¿no? De alguna manera, el ámbito natural donde empezó a gestarse esta idea hace ya varios años es la carrera de diseño gráfico de la FADUBA y particularmente el ámbito particular de una materia en dos niveles, tipografía 1 y 2. Es interesante recordar que esta materia no formaba parte de la carrera original, por eso hablo de una carrera nueva y una materia imprevista. Esta materia que proviene de un seminario que dictó Rubén Fontana en el año 89, finalmente se propuso para el año 90 incorporar, es decir, 5 años después del comienzo de la carrera, aparece la materia tipografía, que de alguna manera tenía una interesante entidad de dos, la tiene todavía, de dos cursos anuales, y con esta entidad curricular se suponía que representaba ciertamente un aporte muy considerable para el planteo de una formación universitaria en diseño gráfico. Comparto con ustedes algunos elementos de primeras tecnologías tipográficas, como la máquina de escribir, donde está ahí parte del proyecto de resolución para crear la materia. Y de alguna manera la materia se suma a otra materia de diseño gráfico, la materia troncal en 3 niveles y morfología con 2 niveles anuales, armando una especie de tríada, sin explicitarlo de todo, una tríada de materias de taller con una fuerte impronta pragmática vinculada a un saber hacer disciplinar que de alguna manera fue sobreentendido como proyectual. Bueno, desde el principio el nombre de la materia propuso quizás inadvertidamente un primer interrogante para mí fundamental. Por lo menos me pasaba a mí que estaba integrando en aquel momento el equipo de la cátedra del profesor Connie Molina, como profesor adjunto. Se presentaba frente a mí una pregunta que me ha llevado varios años responder, o por lo menos he intentado hacerlo. La tipografía, la asignatura, aparecía en la escena curricular como un conjunto de conocimientos que por alguna razón tenían una interesante pretensión de autonomía. Ustedes están mirando algunos fragmentos de los primeros programas generales que se iban tipeando y escribiendo para tratar de darle forma a esta materia todavía desconocida. Y era evidente que la materia presentaba inquietudes y preguntas de su misma aparición formal en la academia. Hallé este maravilloso
esta pequeña línea del programa propuesto por el profesor Tony Molina, donde aparece tipografía del futuro, los ordenadores, códigos y visualización. Me dejó estupefacto porque, de alguna manera, en la propia propuesta del programa había una noción de futuro, y esto para mí se pone claramente en un punto que para mí fue el primer interrogante, que trataré de contestar a lo largo de la tesis. Quiero decir con esto que en el momento, año 90, en que la materia se suma a la carrera de diseño gráfico con esta carga curricular tan densa, es el momento donde se descentra ese saber tipográfico teóricamente tradicional con la aparición de los ordenadores personales. Así que podemos hacer coincidir la aparición de una formación disciplinar que estaba operando, es un oficio que en pocos años iba a ser totalmente perimido, y con un conjunto de conocimientos disciplinares que la computación digital estaba derrocando y transformando. Así que las preguntas iniciales e iniciáticas tuvieron que ver con esto. De alguna manera, estas preguntas que se fueron dando en el marco de la circunstancia de tener que llevar adelante estos cursos de tipografía, para cuando después, unos años después, concursé mi cargo de profesor titular, me pusieron a repensar las claves para un nuevo abordaje de la tipografía. Un nuevo abordaje porque yo entendía que el abordaje que estaba de alguna manera sugerido en los programas generales y en el planteamiento de la materia dejaba muchos huecos y muchas preguntas sin responder. De alguna manera, este abordaje o este nuevo abordaje se ha ido gestando a lo largo de muchos años de trabajo con mi equipo de cátedra, y esto ha significado que en la práctica de taller hemos intentado redefinir desde de los guiones y las experiencias y las conjeturas proyectuales aspectos que hacen a la teoría y a los conceptos que laten debajo de esta palabra, de esta voz, tipografía, y que de alguna manera yo estoy recuperando este primer interrogante que picó mi curiosidad de manera tan, tan importante allá por los principios de los 90. Este formato, este espacio, este ámbito del taller, de alguna manera es el subtexto de lo que ha tenido que ver con mi investigación personal en plano teórico e histórico para poder finalmente intentar construir los cimientos de un edificio teórico crítico en torno a la tipografía. De alguna manera, ya en ese momento me daba cuenta que lo tipográfico tenía como tres planos: el plano del producto, el plano de la práctica y el plano del saber, y esto ya mostraba de alguna manera una multiplicidad interna en el sentido del término que fue finalmente la que disparó mi investigación. Entonces, ahora me gustaría simplemente mencionar algunas preguntas, problemas y conjeturas que se fueron gestando a lo largo de estos años, como decía hace un rato, en contacto con el descentramiento que provocó lo digital con respecto a un saber tradicional que tenía décadas o siglos, y por otro lado, con lo que iba surgiendo en general con el desarrollo del diseño y el diseño gráfico en particular en nuestro ámbito nacional y regional. Por eso mis preguntas no son tanto qué es la tipografía, que sea una pregunta de diccionario, sino una pregunta más enciclopédica: ¿qué puede ser la tipografía? ¿Cómo puedo abrir ese término y conectarlo con los distintos niveles de significación y de relación que puede establecer? Aquí algunos de esos pequeños problemas, si se quiere, intelectuales o conceptuales o teóricos. ¿Qué pasa entre las prácticas del tipógrafo y los saberes del diseñador? ¿Cómo entendemos la tipografía más allá o más acá del impreso? Porque el más acá implicaría el reconocimiento claramente de su propia existencia digital. ¿Cómo la tipografía podría ser reinscrito en el orden de los medios? De alguna manera, en la currícula de la carrera, la materia tipografía quedó como del lado de, digamos así, la probidad gráfica, pero bastante lejos de materias en torno a los medios, como la materia medios expresivos. Interesante esa reinserción, que por lo menos para nosotros abría el juego a otros formatos, a modalidades, a una noción ampliada de la tipografía. Preguntas que incluso son bastante contemporáneas, ¿no? La tipografía como insumo, diría como commodity, en tensión con la tipografía desde el punto de vista de su discurso. Otra manera de volver a entender o reentender la polisemia de la palabra. Y claramente la tipografía digital con toda la mutación tecnológica que implica y la noción de desmaterialización que va a ser parte del desarrollo de esta exposición. Ahora quiero compartir con ustedes lo que yo llamo el plan de acción, ¿no? Que fue y es un recorrido, es un itinerario, es un territorio y es el mapa de ese territorio a la vez, ¿no?
Una de las regiones de este territorio ha sido el de distinguir el campo, de los objetivos, el campo de lo tipográfico, que nos permitiera salir de la encerrona léxica del término original, ¿no? Así que, de alguna manera, este recorrido implica poder ir de la tipografía al campo de lo tipográfico. En la pantalla están viendo a la derecha esta noción de acto tipográfico, que es central, nodal, que es un poco el corazón de la tesis. Y ahí estoy exhibiendo algunos de los primeros diagramas y esquemas que yo fui haciéndome para entender cómo iba a construir este territorio, cómo iba, de alguna manera, a planear el recorrido. Por eso, esta exploración y cartografía del campo. Este esquema me acompañó desde el principio, ¿no? Y yo lo quiero entender también como un motor que puso en sinergia esos cuatro planos o dimensiones que estamos detectando: la revisión y crítica de las relaciones entre tipografía y lenguaje, escritura y lectura, la reconciliación de la tipografía en el ámbito de los medios, la relación entre lo tipográfico, el texto diseñado y la cultura textual y visual, y los principios proyectuales de lo tipográfico en el ámbito del diseño gráfico. También intenté, y estas son esas dos líneas curvas, articular el abordaje histórico con el abordaje teórico. Me parecía importante que esta fuera la dinámica, ¿no? La energía del trayecto de la tesis es pasar del abordaje histórico y teórico más de una vez como para poder obtener productivamente una capacidad de comprensión del fenómeno, sobre todo para alertarme y para ponerme a resguardo, digamos, de ciertos peligros típicos de las teorías, en el ámbito de lo proyectual, que es la de una teoría sin historicidad, y también, paralelamente, en forma gemela, una historia sin crítica. Mi conjetura central, vinculada al texto como objeto de diseño, yo acá voy a sintetizar, estoy proponiendo en tres niveles: el diseño textual que produce sus propios artefactos, los artefactos textuales, esto lo podemos plantear en la dimensión técnico-material; la textualidad gráfica, que es una noción que acuñé a lo largo de la investigación, después la voy a explicitar un poco más; y la configuración tipográfica, que implicaría la dimensión formal simbólica; y el diseñar como acto de síntesis, propositivo, dador de sentido, que es la dimensión proyectual pragmática. Este esquema, este mapa, este territorio, de alguna manera, se convirtió para mí en un modelo del recorrido. Lo modelicé un poco como modelo del recorrido, y ahí a la derecha vemos un poco una especie de plan, de planta de la tesis, donde el acto tipográfico es ese centro de esta especie de sistema planetario. Tenemos esos cuatro grandes nodos o puntos referidos a escritura, medios, imprenta y tipografía y diseño gráfico, y la ubicación relativa de los capítulos. Como si fuera el barrido de un radar, lo que muestro en estas gráficas es, de alguna manera, cómo las tres partes de la tesis van ocupando distintas partes en ese modelo, ¿sí? La parte 1, que ocupa los dos primeros capítulos, la parte 2 con los 3 y 4, y la parte 3 con el capítulo 5 y 6 a la derecha. Esta manera esquemática de mostrar la tesis también tiene que ver con la idea de comprender cómo su articulación interna refleja la actuación del modelo que me permitió a mí llevar adelante la investigación. Yo me voy a parar para la exposición concreta de la tesis en la parte 3. La parte 3 es aquella que tiene el nombre de diseño y tipografía. Me gusta la idea de pararme in media res o in tertia res, en este caso, digamos, con la parte 1 y 2 funcionando como trasfondo, y quizás voy a producir algunos flashbacks para referir a aquellas dos partes, pero claramente la parte 3, diseño y tipografía, con sus dos capítulos 5 y 6, es donde de alguna manera se da un poco el clímax de la serie de conflictos y, creo yo, alguna forma de desenlace que, por supuesto, también abre nuevas preguntas. Yo diría un final abierto en términos narrativos. Como vemos, tenemos estas dos partes dentro de la síntesis del recorrido que voy a hacer ahora: las pervivencias de la tipografía, con tres subpartes, y ontologías de la tipografía, con cuatro subdesarrollos. Bien, en pervivencias de la tipografía, esta idea de que, y está un poco en la introducción de la tesis, la tipografía pervive y sobrevive a las mutaciones tecnológicas, sociales, económicas y materiales incluso. Y acá tenemos tres nociones: la de complejo tipográfico, una referencia, egreso y regreso de los tipográficos al ineludible Marshall McLuhan,
Y finalmente, el punto donde podemos encontrar esa rearticulación entre dos nociones, a veces fusionadas en una sola. El complejo tipográfico claramente se relaciona con dos categorías en tensión. Complejo no en el sentido psicoanalítico, sino en el sentido de algo compuesto, ¿no? Imprenta y tipografía. En realidad, en inglés es bastante más clara la determinación de press y type. Y es muy importante que esta primera criatura doble me permitió a mí encontrar una endija para empezar a descifrar las maneras en que el término podía expandirse. Solo algunas de las referencias teóricas, bibliográficas que fueron importantes para mí, en Renato de Fusco, la idea de impresión como diseño, en su Historia del Diseño es uno de los primeros que trae esta definición. Mario Carpo, que trabaja un extraordinario texto sobre las lógicas y arquitecturas tipográficas del Renacimiento, vinculadas a la aparición del nuevo libro impreso, y Robin Kinross en la idea de una crítica a la historia de la tipografía contada por los tipógrafos, que es una historia entre comillas. Para Kinross no es una historia crítica, no conecta esa historia con ninguna otra historia ni cultural ni artística, y por lo tanto es una historia bastante incompleta. Estos tres elementos son como los que encienden un poco la pregunta por la tipografía y por lo tipográfico, en definitiva. Si entendemos el imprimir como un conjunto de procesos, en esta placa estamos viendo cómo el conjunto de procesos en términos de imprenta puede ser visto como práctica y operarios. Las acciones e insumos bajo una intención pueden ser vistas como maquinaria, pero también como negocio. Y la actividad proyectual que está conectada al producto y al símbolo. Esto simplemente para empezar a caracterizar aquello que llamamos imprenta o press y que de alguna manera es lo que ha ocupado centralmente la historia de la modernidad, la historia de los inventos, pero también la historia de las ideas. Entonces, de una eficacia técnica, la de la imprenta, claramente indiscutible, a una eficacia simbólica, ¿no? Por ejemplo, expresiones como libertad de prensa, derechos de autor, el copyright, son todas, digamos así, concreciones conceptuales que vienen como eficacia simbólica de una eficiencia técnica. Esto, de alguna manera, es lo que centra a la imprenta como agente de cambio, el gran libro de Elizabeth Eisenstein, ¿no? La prensa o la imprenta como agente de cambio está centrado en esta concepción de la misma. Y esta metáfora tecnológica, en términos de McLuhan, se vuelve institución cultural. Ahí tenemos un grabado de fines del siglo XVI donde están reunidos las cosas que cambiaron la cultura y la historia, el descubrimiento de América, la brújula, la pólvora, la imprenta, algunos elementos medicinales. O sea, ya a fines del siglo XVI está instituida la imprenta como metáfora tecnológica y cultural. Entonces, de alguna manera, la división entre imprenta y tipografía me permite encontrar la dimensión técnica y separarla analíticamente de la dimensión conceptual. Siempre me fascinaron estos grabados iniciales donde se muestra el ámbito del imprimir y siempre hay una dicotomía interna, ¿no? A la izquierda están los que hacen fuerza, a la derecha los que componen con tipos. Siempre me pregunté dónde estaba el diseño ahí, ¿no? Con las mismas manos que se hacía fuerza para imprimir, esas manos muy delicadamente componían el texto a partir de la lectura de los originales manuscritos. Cuando hay cambios tecnológicos, por ejemplo, el linotipo, ya perimida pero interesantísima como máquina de fusión, aparece todavía más claramente este tipógrafo que está un poco más alejado de la impresión, porque en realidad reunió las capacidades de seleccionar tipos y fundirlos a la vez, y de alguna manera adelanta nuestra concepción contemporánea. O sea que también en la mutación tecnológica el complejo tipográfico se empieza como a separar, la imprenta se empieza a alejar de la tipografía o de lo tipográfico. Y, por supuesto, estos cambios de régimen corporal, digamos, del cajista al mecanógrafo, tienen que ver con este cambio en la concepción, o yo diría esta revelación de la dimensión propia de lo tipográfico. Una maravillosa cita de Friedrich Kittler sobre la máquina de escribir, que está muy conectada a la noción del linotipo y que, en definitiva, ese teclado es el que nos acompaña aún hoy en nuestros ordenadores, ¿no? Entonces, un principio de lo tipográfico importantísimo, la descomposición y recomposición de caracteres. Esto es un principio que se puede escindir del principio de imprimir, lo veíamos en el linotipo. La idea también de un solo operario con varias tareas. Este control cibernético, este proceso que se vuelve programa, todas palabras que vamos a retomar hacia el final, también está adelantando una figura diferente, si se quiere, que estaba en plena formación, que es la del diseñador.
como detalle, como anécdota, ¿no? Me ha fascinado siempre el tema de las erratas tipográficas. Yo diría que las erratas tipográficas como tales solo pueden aparecer cuando existe el procedimiento compositivo de caracteres, ¿no? En este ejemplar del First Folio de William Shakespeare de 1623, vemos que el cajista invirtió la R con la P en Prince of Denmark. Es una errata imposible en un texto manuscrito, no sé que se sufra de alguna patología concreta. Simplemente es el azar que interviene, digamos, en esta elementarización del acto de escribir tipográficamente. Por lo tanto, revisando esa imagen, tenemos una lógica operativa de la escritura y una lógica interpretativa de la lectura. Digo, mi lectura corrige Prince por lo que está escrito ahí, porque la lógica de lectura siempre es interpretativa e incluso corrige la lógica operativa de una escritura mecanizada. Bien, los egresos y regresos de nuestro homotipográficus, simplemente como detalle, tenemos un grabado bellísimo de Georges Tory, de su tratado de tipografía Jean Fleury, el hombre letra, siempre me ha fascinado este señor. Y de alguna manera, dos pequeños aportes de cómo ve McLuhan el alfabeto, ese signo sin sentido sumado al sonido sin sentido, esta idea de la disolución de la forma y el sentido del hombre occidental. Y otra cita de McLuhan con la tipografía, ¿no? Que es esta idea de una especie de brecha, no voy a decir grieta, que se abre entre los especialistas y los destinatarios a través de la palabra impresa como tecnología. Son dos aspectos interesantes que yo creo que de alguna manera vuelven en clave crítica y vamos a tratar de comprobarlo un poquito más adelante. Parte del centro de la galaxia Gutenberg es entender a la tipografía como la institución de la linealidad visual, dice McLuhan, ¿no? Yo creo que esa es sometible a crítica de esta linealidad a la superficie, en el sentido de que en realidad lo que provoca la tipografía, incluso la tradicional, son superficies, no líneas, aunque el procedimiento sea lineal. Y el procedimiento técnico tiene un objetivo, es un objeto proyectual. Ese objeto proyectual no es lineal. Entonces, de alguna manera podemos revisar a McLuhan, podemos traer de vuelta al homotipográfico, porque estoy convencido que no ha sido extinguido, ¿no? McLuhan mismo pensaba que el homotipográfico había sido extinguido por una especie de homo electronicus acústico tribal. Otra categoría que delineo, no tengo tiempo de desarrollarla, es la idea de la página como forma simbólica, que de alguna manera, retomando a Panofsky y a Kassirian, aparece esta idea de que la página, en definitiva, es la forma simbólica que da sentido al tipo y a lo tipográfico e incluso a su procedimiento lineal. La tipografía sale de la imprenta. Esta tercera parte del primer apartado, podemos decir que la tipografía sale de la imprenta, que es una metáfora de Robin Kinross, y yo agrego, y entra en el diseño. Esa salida no es una salida a cualquier lado, sino que es una salida y una entrada al diseño. La salida de la imprenta, el alejamiento del imprimir y de la imprenta también como institución, como oficio, como taller, implica claramente o es traccionada por su entrada en el diseño. Esto es históricamente, por supuesto, detectable, simplemente algunas publicaciones que fueron importantísimas en esta aparición y esta especie de abordaje de la tipografía por, entre comillas, podemos decir, no tipógrafos, algunos eran un poco más, como Renner. Pero en definitiva lo que aparece acá, tipografía como arte, el texto de Renner tan importante del año 39, ¿no? Gráfica mecanizada, escritura, tipografía, film, foto, film, color. Interesantísimo, año 39, Renner está haciendo como una especie de constelación de medios, ¿no? Y el gran She-Hulk con su nueva tipografía del año 28. Estas citas, disculpen, el tiempo es tirano en el MIT, funcionarán como imágenes, ojalá que las puedan escanear rápidamente, visualmente, pero me parece que acá empezamos a encontrarnos en una, esta tipografía abordada desde una mirada ampliada, ya sea la nueva tipografía de She-Hulk, que reconecta con la comunicación y con el arte, ya sea en el caso de Bayer, la idea de, en una revisión que hace el año 67, de su propia actuación en Bauhaus, donde de alguna manera entiende que hay algo más que hacer visible el lenguaje, hay propiedades ópticas distintivas de la tipografía, y la tipografía no es una disciplina aislada, sino que es un contexto cambiante y en contacto con las siempre crecientes experiencias visuales que en el año 60 para Bayer eran los pictogramas, pero también la fotografía, el cine y la televisión.
Y Gessner, que de alguna manera para mí es el que expande definitivamente esta noción, porque desde lo tipográfico él construye, construye lo tipográfico como campo y empieza a entender al programa, y vemos en el título de su gran libro Design in Programs, el programa como, como fuente, el programa como tipografía, el programa como imagen, el programa como método, ¿no? Gessner es el que comprende la naturaleza programática de lo tipográfico y la expande y la convierte en la naturaleza programática de la resolución de problemas en el diseño. No tengo tiempo, pero hay un extraordinario esquema de los, del Typegram Boxes, que es una especie de método, de matriz para diseñar, propio también de Gessner. Y de alguna manera esta idea también de que el texto y la tipografía no son dos procesos consecutivos, sino que son elementos que se penetran mutuamente. Un abordaje también muy interesante y para mí muy provechoso para los que siguen este desarrollo. Por lo tanto, para ir a algunas conclusiones, la inscripción de la tipografía en el campo de la forma diseñada es la identificación casi total entre forma y programa. Esta es una idea fuerte que voy a desarrollar en la última parte, pero me parece importante, ¿no? La tipografía se inscribe en el campo de las formas diseñadas como la identificación casi total entre forma y programa. No podía dejar de lado ciertos aspectos de lo que se puede llamar la condición posmoderna de lo tipográfico, esta idea de un malestar posmoderno de lo tipográfico, más o menos estamos hablando de los años 90 del siglo XX. Y yo creo que más allá de la discusión estética que significó que ya está bastante extinguida, o una discusión sobre el styling, en realidad tenía que ver con otro aspecto, un aspecto vinculado a la, ir contra las buenas prácticas. De hecho, la deconstrucción tipográfica, por ejemplo, en diseñadores como Wolfgang Weingart, es anterior al impacto digital. Weingart estaba descomponiendo y deconstruyendo el espacio tipográfico a través de la fotocomposición. Luego, lo digital, de alguna manera, se engarza de manera casi perfecta con este ánimo de deconstrucción y con este ir contra la buena práctica. Entonces, de alguna manera, empezamos a entender que claramente el problema de la deconstrucción, por un lado, pudo haber tenido, como dice Catherine McCoy, alguna especie de coqueteo quizás un poco ilusorio y vano con teorías de la deconstrucción, de Derrida o discusiones filosóficas o literarias, pero centralmente era unir contra las buenas prácticas y después, con lo digital, la posibilidad de ir de cualquier manera contra las buenas prácticas. Entonces, son guerras conceptuales, podemos decir que de poca resonancia más allá de las escuelas de diseño como Cranbrook, pero siguen resonando hoy porque de alguna manera suponen una reflexión crítica sobre los textos y la lectura y la información en su manifestación visible, ¿no? Estas guerras de la legibilidad, de alguna manera para McCoy es cuando la tipografía empieza a devenir discurso, ¿no? Aunque ella también es bastante crítica de esas experiencias que lideró en Cranbrook. Bueno, de alguna manera, entonces, este desarme, este desamarre de la grilla de la página, de alguna manera tiene que ver con la idea de recuperar un acto de lectura que va a seguir los elementos y que el propio Rick Poynor conecta con una cierta definición de esquizofrenia de Jameson, ¿no? Un significante que ha perdido su significado, se transforma de esta manera en una imagen. Y Poynor contesta, ¿es esto suficiente para explicar el enorme entusiasmo por las significantes en la nueva y atomizada tipografía digital? Hay algo más que eso y que tiene que ver con la potencia, el poder concretamente, de lo digital en relación con lo tipográfico. Muy bien. En esta segunda parte, si la primera fue un recorrido más histórico-crítico, esta va a ser un recorrido teórico-conceptual. Su propio nombre un poco indica este intento de ir un poquito más a fondo y de encontrar ciertas esencias con perdón de cualquier esencialismo, no es la idea, pero me parecía que la imagen de ontología de la tipografía podía asociarse a manifestaciones, a modos de existencia. Y acá tenemos cuatro puntos, y me parece importante porque este capítulo 6, que tiene un cariz definitivamente teórico, yo diría que si la tesis es una narrativa, en esta parte se produce el clímax y el desenlace de los conflictos que se fueron planteando a lo largo de los otros 5 capítulos. También es un final abierto, como decía hace un rato, ¿no? Con preguntas que yo creo quedan mejor planteadas para el futuro. Nuestras partes, forma y morfología de lo textual, imagen, aparatos, textos, discurso y textualidad tipográfica, proyecto y programa.
Preguntar por la forma en el campo del diseño es una pregunta indispensable. La forma es quizás una de las cinco palabras claves del diseño en general, en conjunto. Pero la pregunta por la forma en el campo de lo tipográfico es una pregunta, se puede decir, la forma de lo tipográfico o lo tipográfico como forma. Acá arrimo la idea de empezar a comprender una gestalt, pero no visual, sino textual. La pregunta es muy rica porque automáticamente detecta una noción amplia de forma, que está bastante lejos de la forma perceptual o plástica del arte, incluso bastante lejos de la del diseño de objetos o la de la arquitectura. La forma de la que estamos hablando es una forma que de alguna manera tiene algunas características. Acá tenemos tres referencias importantes: el famoso ensayo de Bertis Ward sobre la copa de cristal, de lo cual veíamos en la imagen ese comienzo del ensayo, la idea de lo tipográfico como mediación silenciosa, la transparencia de un cristal para poner vino en él, la idea de Chartier de la materialidad de los textos, que implica para Chartier mismo la corporalidad de los lectores, y en Petrucci la noción de culturas gráficas, que yo de alguna manera intervengo como culturas tipográficas, que concibe y recupera a los textos como artefactos. Por lo tanto, podemos decir, y esto me parece clave, por lo menos yo lo creo así, que la forma de los objetos tipográficos enuncia el sentido cultural de lo textual. Es decir, la forma, que es su propio contenido, no se dice tanto en el plano de la figura sensorial, cuanto en el plano de su sentido, el sentido cultural de lo textual, que no es solo o predominantemente visual. De alguna manera, la forma de lo textual, la forma de los objetos tipográficos, no se agota en su percepción como objetos visuales, porque la forma de lo tipográfico, lo que está encarnando, enunciando, anunciando, es el sentido cultural complejo de lo textual en su conjunto. Por supuesto, de nuevo aparece en toda pregunta por la forma del campo del diseño, va a reponer la dicotomía Capuletos-Montesco clásica, forma versus función, ¿no? Y de alguna manera es interesante porque en la propia reflexión sobre la forma tipográfica va a aparecer en el lugar, en el polo dicotómico de la función, va a aparecer la legibilidad y la capacidad de descifrar lo que se lee. Diseñadores y teóricos como Gerhard Unger trabajan muchísimo el tema de la legibility y la readability, tratando de diferenciar en lo que podemos llamar en castellano legibilidad y lecturabilidad. Básicamente, lo que me importa en estos autores es recuperar, digamos, esta idea de también una doble dimensión en lo que podría ser esta función del diseño de lo textual, que yo la determino como elementos inconjuntos, ¿no? Los elementos tienen que ver con la forma de los tipos, la forma de las letras, y los conjuntos con el esbozo de una morfología de las textualidades gráficas. Son dos planos y dos escalas diferentes, muchas veces confundidas. Incluso la propia modernidad confundía la forma simple de los signos tipográficos con la mejor legibilidad, cuando en realidad sucedía exactamente lo contrario. Ejemplos, a la izquierda la Dead History de Scott Makela, que es un claro ejemplo donde tenemos una crítica, una reflexión, una impugnación o no de la forma de esos signos, de los elementos, pero del lado derecho tenemos el problema de los conjuntos, el problema de la textualidad gráfica como forma, que es el problema de la construcción de esa forma simbólica llamada página, por ejemplo, en este caso. Una noción muy bonita de Chartier, la de conciencia tipográfica, que él la aplica a la preocupación de los autores por la forma de editar sus textos, pensando que no todo autor deja a merced de los editores qué forma va a tener su escritura, digamos. Y me parece que es muy interesante esta idea de conciencia tipográfica porque de alguna manera nos lleva a esta conclusión. Poner por escrito tipográficamente es diferente a solo escribir. En el espacio digital contemporáneo no se puede solo escribir, hay que diseñar. Esta es una noción también súper clave que nos empieza a arrimar las nociones vinculadas al diseñar, al diseño, con las nociones vinculadas a aparentemente el par escritura-lectura de lo tipográfico. Entonces, para ir concluyendo con el tema de la forma, el diseño de la forma tipográfica, por ejemplo, implica estas dinámicas: la traducción de un estadio textual a otro, un archivo de Word que luego se pondrá en escena tipográfica de otra manera, la transmisión de contenidos de un estado material a otro, esto tiene que ver, por supuesto, con todos los trabasamientos materiales,
y la transformación de información en forma. Entonces, acá forma aparece como la configuración final de una información que todavía no la encuentra, ¿no? Entonces, tenemos acá una noción un poco más acertada, digo, por lo menos más certera de parte mía, más precisa, espero, más enfoco, de qué entiendo por forma tipográfica y su diseño. La tipografía como imagen, un tema súper importante. Dividí deliberadamente forma de imagen. La pregunta por la forma suele ser una pregunta bastante agradable. El diseño, la pregunta por la imagen, sigue acarreando maldiciones platónicas. La imagen entendida del lado del espectáculo, del lado de la falsificación, del lado de la ilusión. Es difícil entender a la imagen desde el punto de vista de la forma. De hecho, a la modernidad le costó muchísimo entender a la imagen por fuera de una morfología básica y geométrica. Y acá tenemos tres grandes temas: imágenes, aparatos, actos. En este momento de la exposición me voy a poner un poquito más en Honduras. Les pido comprensión, pero no quería dejar de exponerlo, ¿no? La vieja lucha, batalla, guerra entre imagen y texto, ¿no? De alguna manera es la batalla entre la inmediatez de la mímesis y la mediación del lenguaje. O podemos decir los medios de lo visual y de lo legible. Voy a Flusser para retomar una extraordinaria reflexión en torno a las imágenes, en casi de un rasgo filosófico, ¿no? Flusser entiende las imágenes como superficies significantes que cifran fenómenos complejos de la realidad en símbolos bidimensionales. La mirada apropiada para las imágenes es el escaneo, ¿no? Y la manera de leerlas, entre comillas, es la ambigüedad. En el marco de la ambigüedad es la interpretación. Para Flusser, la escritura es la imagen desmenuzada, ¿no? Que se reordena en líneas. Así nace la escritura y la linealidad y, por lo tanto, la historia, ¿no? Esta lucha de la escritura contra la imagen se explica, dice Flusser, como la lucha de la historia contra la magia, ¿no? Y estas líneas llevan a los textos que son metacódigos de las imágenes. No me voy a poner a desarrollar eso, está en la tesis, pero no tengo tiempo de profundizarlo. Las imágenes técnicas, que es realmente una de las grandes categorías que aporta Flusser a este campo. Las imágenes modernas y contemporáneas son técnicas. Las imágenes no técnicas en realidad no nos interesan demasiado. Han sido absolutamente analizadas e interpretadas. Pero las imágenes técnicas son las imágenes de la modernidad y la contemporaneidad. Efectos de un aparatus, que no es tanto un aparato, sino un preparar, en el sentido latino del término. Y estas imágenes técnicas producen el olvido del desciframiento. No nos olvidamos de descifrarlas, las tomamos como lo real y producen este estado de alucinación. Muy interesante esto, son aceptadas más como síntomas que como códigos. Y esto es un dato que quiero que guarden porque tiene que ver un poco con la resolución de esta exposición. Entonces, en mi contacto con Flusser me surge esta pregunta: ¿podrán ser entendidas las textualidades tipográficas como imágenes técnicas? Parecía imposible porque lo tipográfico parece estar absolutamente aliado a lo textual. Entonces empecé a trabajar ese concepto. Algunas conclusiones. El texto tipográfico es una superficie por antonomasia. La impresión, por ejemplo, la impresión tradicional, es un acto superficial, en el sentido que lo dice Flusser, por excelencia. La tipografía es la imagen del texto. Como ente abstracto, suplanta también acontecimientos por estado de cosas y los traduce en escenas. Lo tipográfico escenifica la escritura y lo escrito en el texto mismo. Por lo tanto, me empezaba a parecer con claridad que la condición superficial, yo diría ontológicamente superficial, de la textualidad tipográfica me permitía empezar a entender a lo tipográfico en el plano o en el campo de las imágenes. Entonces, de alguna manera podemos entender que la superficialidad que enuncian las textualidades o las superficies tipográficas es material, pero también es técnica y sobre todo es simbólica. Digo, esa superficialidad o la violación de esa superficialidad a través del juego del palimpsesto o de la apariencia de planos sucesivos, incluso en el plano sensorial, ratifica la idea de que lo tipográfico genera su propia superficialidad, su propia imagen, una imagen homogénea, mensurada, reglada, controlada como superficie, tanto en lo material como claramente en lo simbólico. Por lo tanto, esto me lleva a esta otra idea. Lo tipográfico define la zona de clivaje entre las imágenes y los textos. La zona de clivaje, recuerdo, son esos ángulos en los minerales que permiten que con un golpe se pueda romper su estructura cristalina. Sus superficies se ofrecen a un scanning antes que a una decodificación lineal. Si entendemos la lectura como la recuperación del sentido de cada signo alfabético en relación con un fonema, estamos perdiendo en realidad que la lectura
no solo la lectura, digamos, del contenido de un texto, pero también la comprensión de ese espacio tipográfico como lugar del texto, se parece bastante también a un scanning. Entonces, como superficies son escaneadas, pero como líneas son leídas, de vuelta tenemos esta tensión entre línea y superficie, en la cual la superficie no anula la línea, pero le da un contexto mayor, en una escala mayor, vuelve a aparecer este objeto proyectual que genera lo tipográfico que McLuhan de alguna manera decididamente había querido ignorar. Por lo tanto, de alguna manera estas superficies se someten al desciframiento, pero también a la interpretación. Dentro de tipografía como imagen hay un desarrollo que ocupa bastante lugar en la tesis, voy a tratar de sintetizarlo, les pido disculpas si no lo logro, que es una interesante analogía que fui encontrando entre la fotografía y la tipografía. Debo recordar que, de alguna manera, el título de mi tesis obedece a esa intuición. Y, básicamente, la idea de que ambas son invenciones, descubrimientos, tienen este sentido original etimológico de inventio latina, ¿no? Es decir, son invenciones, pero que de alguna fueron consideradas como descubrimientos casi azarosos, ¿no? Poner esto con aquello, la prensa para hacer vino con el metal de los orfebres, o la fotografía, la cámara oscura más el nitrato de plata. Tienen esa cuestión de una especie de descubrimiento que estaba latente ahí quizás hace siglos. Las dos son técnicas indirectas o compuestas, me estoy refiriendo a la fotografía tradicional en este caso, y las dos convierten a las obras del arte en artefactos, convierten a las creaciones en productos y convierten a las cosas en objetos. Imagen de la extraordinaria tecnología de la fotocomposición, a la cual voy a volver brevemente, pero que es interesante porque en la tecnología de la fotocomposición tenemos una reunión, una convergencia, yo diría casi absoluta, entre lo tipográfico y lo fotográfico, entendido en el mismo plano tecnológico. En el centro tenemos una discusión que de alguna manera asoma en Philippe Dubois. Philippe Dubois tiene un texto ya clásico que ha tenido un par de revisiones, El acto fotográfico, y de alguna manera ese título, ese texto, fue el resorte que disparó mi propia investigación. Voy a quedarme o a centrarme en algunos aspectos de signos y actos. Es interesante esta noción de la primera edición del acto fotográfico, ¿no? La idea de que la fotografía no es solamente una imagen producida por un acto, ante todo es también un acto icónico en sí, consustancialmente es una imagen acto. La decisión entre el producto y el proceso deja de ser pertinente. Esta idea de acto, esta idea de inmediatez, pero también de una acción que no necesita ser instantánea, pero que su arco, su dinámica incluye la dinámica propia y el producto mismo, me parecía que me conectaba con esta idea de la categoría que fui acuñando, que es la del acto tipográfico. Acá me permito, con perdón de los presentes, un pequeñísimo excursus semiótico, porque el propio Dubois lo hace, lo propone a partir de la tricotomía de pies, y yo lo traigo para ponerlo a prueba con lo tipográfico. De hecho, hay dos aspectos, la idea de huellas e indicios, la cual en su primera edición del libro, todavía con una fotografía, llamamos hoy analógica, claramente Dubois dice la pragmática del index en la fotografía es la que reconecta con el medium fotográfico, no el acto, ni la del icono, ni la del símbolo, o sea, que la fotografía en ese sentido es indicial. Pero claramente, lo digital puso en crisis la noción de traza o huella, lo sabemos todos, y también afectó todas las prácticas contemporáneas de representación e intercambio de información, es decir, puso en crisis la idea de un depósito de información, la idea de una imagen como una cosa que contiene información, porque evidentemente las prácticas contemporáneas de representación e intercambio de información son casi las mismas. En el dispositivo tipográfico, el index no es convincente, es un desarrollo largo, lo sintetizo. El propio dispositivo tipográfico regula las huellas, por lo tanto no hay una impronta en el sentido de huella, digamos así, espontánea y natural, sino que hay efectos calculados. Lo que no imprime, lo que queda en blanco, lo que no se ve del dispositivo, de alguna manera me permitía pensar lo que el index no era el signo tipográfico en sí. Entonces, me incliné en este excurso semiótico por explorar la idea de tipos y casos, ¿no? Flusser recuerda que lo tipográfico es tipológico y eso me permitió entender la tipificación de lo escrito.
tanto de sus elementos como de su praxis. Siempre voy a insistir esto porque ambas dimensiones componen lo que llamo acto tipográfico. Entonces, podemos decir que el texto tipográfico es la imagen de la disposición de los tipos, pero no la de, de ellos mismos. Los tipos tipográficos se comportan también como símbolos, e incluso como íconos, porque son imágenes de letras o íconos de grafismos. Esto también es un desarrollo bastante más denso, que no tengo tiempo de poner acá, pero por lo menos lo quería mencionar. Básicamente, entonces podemos decir que en el nivel simbólico la convencionalidad se expande a través de un type. Acá la palabra type tiene por lo menos dos sentidos, el sentido del tipo y el sentido del type o modelo en el sentido semiótico, del cual son tokens o casos todas sus improntas gráficas. Por lo tanto, la tipografía, los signos del alfabeto, que son como un poco la columna vertebral invisible de su sentido originario, son siempre tokens de un type. Insisto, ameritaría un desarrollo más largo, pero no estoy con el tiempo como para hacerlo. Si miramos distintos ejemplos, a la derecha tenemos el ejemplar, digamos, de la fuente que diseña Gutenberg para la impresión de la Biblia de 42 días, nos damos cuenta que estamos frente a un planteo en el cual claramente aparece la noción de type y token, que aparte, si yo la desarrollara, tendríamos que conectar la tipificación de la escritura fracture en texture en el siglo XV, que está tipificada en una especie de signo promedio para poder lograr convertirlo en type, toda vez que cada impresión de esos types son tokens. Ampersands en esta tensión entre type y token, y acá a la derecha, muy interesante el caso que desarrolló en la tesis de una tipografía para no videntes, conectadas con el sistema Braille. Finalmente, la dimensión material digital, clave, importantísima, de hecho, a partir de la segunda parte de la tesis, recorre toda la tesis. Y creo que, precisamente, es algo interesante que la tipografía digital es definitivamente una imagen técnica, ¿no? Ese efecto de una tecnología, el aparatus de Flusser, ese aparatus es un producto de un texto científico, que es el programa software que articula y vuelve activo y vuelve inteligente a esa máquina y a la operación con ella. Por lo tanto, podemos pensar, y acá es el segundo Dubois, después del 2000, en una posterior edición del acto fotográfico, dice esto, ¿no? Lo digital borró, acható, anuló diferencias de naturaleza entre distintos tipos de imágenes, pero también entre textos, imágenes y sonidos, todos en la misma situación digital indiferenciada. De alguna manera, Dubois está acá en la línea de Manovich. Pero es muy interesante porque acá habla directamente de señales de la información y, por tanto, considera que no tiene sentido hablar del archivo y demás porque, en realidad, son todos flujos, ¿no?, de información que van siendo capturados, vueltos visibles y nuevamente vueltos invisibles en ese flujo. De hecho, Dubois habla del giro digital. El criterio de realidad de la imagen es reemplazado por el de fictividad, por la ficción, que no refleja, sino que inventa. Y esto también me parecía muy interesante, porque la imagen tipográfica digital enriquece la noción de texto como imagen. Nunca lo tipográfico reproduce algo fuera de sí mismo, sino que se reproduce a sí mismo como texto. Este me parece también una idea central, por lo menos para mi tesis. Y lo tipográfico, no solo digital, sino también lo material, es siempre un imagen-acto que configura una imagen tipológica y reproductible. O sea que esta crítica desde lo digital, desde el giro digital, a la concepción previa de las imágenes, por ejemplo, la fotografía, en realidad, en lo tipográfico se ensambla perfectamente con el pensamiento originario y, de alguna manera, con esta pervivencia de lo tipográfico hasta el día de hoy. En el caso de la tipografía digital, desde el punto de vista tecnológico, es muy interesante lo que pasa porque tenemos un caso de desmaterialización donde aparece una esencia digital, quizás por primera vez en el campo de la visualidad del diseño. Ahí tenemos una frase definitiva de Donald Knuth, el director de Metafont, el primero que digitaliza y convierte al signo tipográfico en un ente digital. Y acá un interesantísimo desarrollo de Carlos Araujo, magíster de ICOM, de hace unos años, donde en esta frase la imagen, la letra, fue reemplazada por un procedimiento, el modelo de Gutenberg había expirado. Algunos ejemplos de Metafont y algunas referencias arcaicas, pero súper interesantes del proyecto de Armand Duroy, ahí arriba en un grabado, donde tenemos ya esta obsesión muy previa a cualquier imaginación sobre lo digital, de la grilla y de la posibilidad de controlar, digamos, el signo tipográfico como un procedimiento de creación, un procedimiento proyectual de sí mismo.
Por lo tanto, decimos que una ontología material, digital y tipográfico desborda la dimensión tecnológica y está en los componentes conceptuales y en los procesos abstractos, que no son solo materiales y no solo técnicos. Muy rápidamente, la tipografía como discurso. La tipografía fue llamada en su origen escritura artificial. Y Flusser trae la idea de Überschrift, que yo aplico a la tipografía. Él dice que Überschrift o superscript en inglés es algo sobre, arriba y en torno a la escritura. La tipografía, entonces, entiendo yo, es algo sobre la escritura. Esta es la manera que yo tengo de aplicar ese término. En el plano del alfabeto en sí, porque la escritura alfabética es el alfabeto definido y diseñado, frase del gran McLuhan, el alfabeto llevado hasta un alto grado de intensidad visual abstracta se convirtió en tipografía, una frase que sigue siendo emocionante hoy día. Y lo tipográfico en el plano de la escritura tipográfica, en el plano de una acción, la tipografía como textualidad tipográfica es el efecto discursivo del acto tipográfico sobre las características que definen la esencia de lo textual. Y acá simplemente lo menciono, acuño la expresión textualidad gráfica, textualidad tipográfica, a partir de las características y valores de la noción de textualidad que viene del análisis de lo textual, como la coherencia y la cohesión, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la transtextualidad, sobre todo la intertextualidad y la paratextualidad. Eso está desarrollado en la tesis, donde hago el equivalente desde una mirada de la textualidad tipográfica para entender cómo esos datos de la textualidad, que en el fondo son tienen que ver con la valoración del texto como tal, claramente se refleja de una manera perfecta en el plano de la textualidad tipográfica. Finalmente, con esto cierro, la tipografía como proyecto y programa. La pregunta es, ¿cuál es la posición de lo tipográfico en el proyecto? O diría, la posición de lo tipográfico en la posición del proyecto, siguiendo a Roberto Doberti. La pregunta, ¿qué tipo de proyectualidad propone lo tipográfico? No solo para sí mismo, para el campo del diseño. Algunas características, una esencia combinatoria, una emulación de lo analógico desde el principio, una creación a partir de repertorios y una dimensión programática. De alguna manera son cuatro características que yo creo que son centralmente características del proyectar tipográfico, pero características que aportan al proyectar y a la posición del proyecto de manera muy particular. La idea de probabilidad e improbabilidad es una idea interesantísima. En su crítica de la fotografía, Flusser dice que hay intencionalidad del aparato y del operador, y serían mejores aquellas imágenes, más improbables que redundantes, más controladas por el sujeto autor que por el programa del aparato. Bueno, esto es interesantísimo desde el punto de vista tipográfico, ¿no? La operación automática de miles de mini programas, las fuentes, decenas de macroprogramas, de los sistemas operativos, el software especializado, podemos entender que lo tipográfico es un hiperprograma que contiene todos estos, pero también sus propios elementos de sistema tipográfico. Entonces, de alguna manera, el acto de diseño, ¿no? En esta idea de la crítica de lo tipográfico, lo redundante y lo improbable, podemos decir que el acto de diseño es una sinergia en conflicto entre la lógica del aparato y la intención del diseñador. Las formas tipográficas improbables son verdaderas informaciones de la textualidad tipográfica. Finalmente, una forma de proyectar. Bueno, yo creo que con esto voy cerrando, que la proyectualidad tipográfica articula programabilidad, iteración de operaciones, de opciones, perdón, decisiones y resultados, e intencionalidad. El acto tipográfico, tan mentado, integra una organización de lo programático y una heurística de lo improbable, en el sentido que hablamos de improbabilidad en Flusser. La igualación del automático periodicele con la destreza erudita e innovadora, un interesante programa de diseño. El programa permite, equivalentemente, cuesta lo mismo, es totalmente simétrico, y acá aparece un dato muy interesante para la crítica del diseño, que es que en realidad el desorden absoluto en la matriz digital es mucho más probable o redundante que algún tipo de orden. Por lo tanto, el orden sigue siendo improbable porque la capacidad aleatoria de lo digital permitiría con mucha más facilidad la probabilidad del desorden. Por lo tanto, esto nos vuelve a poner en foco la intencionalidad del propio acto tipográfico en sí. El objeto tipográfico es siempre un construible, es una frontera y conexión entre visualidad y textualidad. Y el acto tipográfico es ese acto de diseño, por fin lo identificamos como tal, que reúne la lógica del programa con la del símbolo. Finalmente, la intencionalidad del origen del diseño tipográfico, mutada, incrementada en el sentido de McLuhan, transformada con la revolución digital, define los lugares y los modos en que se reescriben y se relee el pasado, el presente y los futuros de una galaxia en permanente expansión. Como cierre del cierre, ahora de verdad, en mi tesis hacia el final, yo
hablo de marginalia. Marginalia, retomando la imagen de aquellos manuscritos medievales, aquello que no entraba en el texto, que estaba como en los bordes, de alguna manera lo que estaba fuera de campo, fuera de cuadro, tiene que ver con las cosas que la tesis no trabajó. Que no estén en la tesis no significa que no estén, que no existan. Están fuera de cuadro, pero están. Y con marginalia, acá quiero terminar volviendo al taller, volviendo al laboratorio, a nuestro laboratorio de tipografía 1 y 2, donde realmente muchas de estas cuestiones han sido guionadas y experimentadas proyectualmente. Estoy comparando algunos elementos de gráfica fija, vinculado a todas las exploraciones que hemos hecho en esquemática, con lo que estamos haciendo los últimos 2 años, que es realmente pararnos en las nuevas textualidades gráficas de lo digital. Lo digital que implica otro tipo de plataformas y que implica otro tipo de relaciones de la información, la manera de leer, la manera de entender la dimensión dinámica, la relación texto-imagen, etc. Esta marginalia, esto que está latente, que está fuera de cuadro, pero está ahí nomás, si nos abrimos un poquito la tesis y lo encontraríamos, es lo que de alguna manera también alimenta lo que centralmente se trabajó en la tesis, reconstruir y reproponer un edificio teórico crítico para la comprensión y la, creo yo, aportes a la institución de un campo de lo tipográfico en su relación, en una intersección que puede ser de inscripción o de circunscripción, depende de dónde uno se pare, con el campo del diseño. Bien, como final, este maravilloso emblema, todos deben conocer, es la marca de impresor de Aldo Manuzio. Saben que representa un ancla con un delfín, que es la alegoría del motto, del lema, un lema que viene de la época de Augusto, de la antigua Roma, festina lente, apresúrate lentamente. Aparte de que es muy bello y los que somos bibliófilos amamos este tipo de objetos, yo creo que de una manera simétricamente, mágicamente, representa perfectamente lo que pasó con esta tesis. Yo creo que la parte de la lentitud tuvo que ver con su escritura y la parte del apresuramiento tuvo que ver con su defensa. Así que cumplí con el lema de Aldo. Sepan disculpar el haberles infligido este oxímoron justo hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y entonces vamos a darle ahora la palabra al jurado. Arrancamos con María, por favor. ¿Interrumpo la transmisión? No, deja. Ah, perfecto, ok, muy bien. María. Quiero verlos porque no los. Ahí está. Ahí estamos. Hola. Bueno, Enrique, en primer lugar no quiero felicitarte porque me parece que no es lo que corresponde. Me parece que lo que corresponde es admiración, pero tampoco corresponde admiración, porque la palabra admiración viene de admirar y significa asombro. Y yo no tendría que asombrarme porque quienes te conocemos sabíamos que iba a ser esto. Y quienes hemos leído tu tesis sabíamos que iba a ser esto. Pero de todas maneras no encuentro una palabra mejor en mi repertorio para chapó, tal vez, ¿no? Sea esa la mejor palabra o el mejor gesto. Quería tomar algunos de los aspectos, algunos nada más, ¿no? En principio, bueno, ni hablar de la pertinencia y la importancia del tema, ni hablar de esto que dijiste que te demandó tiempo, que es la escritura. No hay un tallado de la palabra en cada una de las cosas que vos, a lo largo de cada una de las páginas, que me parece remarcable. Y ahora en tu exposición me pareció sumamente remarcable algunas de las metáforas que no fueron metáforas en realidad, sino elementos indiciales para ir descubriendo tu modo de pensamiento, ¿no? Y yo tomé nota que vos decías que habías hecho un modelo y después te corregiste, no es un modelo, sino que es una planta, es un plano, es una planta, dijiste. Y después nos hablaste de una narración y del clímax de la narración. Y entonces, cuando vi todos estos terrenos que vienen de todos lados, la arquitectura, el diseño, la literatura, la física, ¿no? la metodología fuerte puesta ahí, bueno, es esto lo que es la tesis y es esto lo que sos vos, ¿no? Un receptáculo de interdisciplina, que de conexión de pensamientos, que me parece que se notó en esto que dijiste,
y que, valía la pena, desde mi punto de vista, remarcar. Te agradezco que hayas puesto el foco, bueno, no es que yo te lo agradezca a vos, sino que me resultó iluminador para mí que en esta exposición hayas puesto el foco con tanto énfasis en algo que está en la tesis, obviamente, que tiene que ver con el impacto que ocasionó, o sea, el momento en que vos escribís la tesis, en el cual todo el edificio tipográfico se conmociona, el cimbronazo que significa para el edificio tipográfico la irrupción de la digitalidad. Y cómo esto hace arrancar tu pensamiento, y en realidad tu tesis, si vos me permitís, tiene un 80% de, o 90, no sé cuánto, de un intento de que no se desmorone, que no se pierda, que no se vaya todo esto que pasó y que está, y no, no hay más que ver en lo que está ahora en pantalla, ¿no? Este, cómo terminás con la digitalidad, pero pones algo Manucio después ahí, este, marcando el cierre. Me pareció conmovedor, este, más allá de todos los aspectos teóricos, críticos, todo lo que podemos decir respecto de estas cuestiones, pero me pareció un intento conmovedor el de tratar de reunir en un volumen, en un trabajo de años, en un trabajo que viene a coronar toda una vida profesional, este, los pequeños andamios de la tipografía desde los amanuenses hasta la digitalidad, e ir marcando en eso, en cada una de las reversiones, en cada una de las mutaciones tecnológicas, cómo se van develando las capas de esto que llamás esencia y que yo te copio de lo tipográfico. Bueno, en realidad las preguntas tendrían que ser en otro entorno, a lo mejor en una buena reunión, regada con un buen vino. Pero los protocolos son así de tiranos. Y entonces te voy a hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con, yo la semana pasada volví a sacar la tesis. Esta tesis, que bueno, yo pensé, ay, con la obsolescencia tan rápida que tienen los conocimientos, ¿qué me voy a encontrar en esta tesis? Pero me encontré, para seguir con la metáfora, con un muy buen vino. Me gustó más la segunda vez que la primera. Se añejó. Y entonces, la pregunta que te quería hacer es si vos encontraste cuando lo leíste esto, o encontraste nuevas preguntas, nuevos baches, cosas sin resolver que tendrías que haber pensado, y que eso, porque eso siempre pasa cuando uno se encuentra con sus viejos textos. Y la segunda es una pregunta ya más puntual, más banal tal vez, pero me parecía que valía la pena hacerla, porque vos hacés todo un trabajo sobre semiótico, sobre la tipografía, y ahora mismo lo hiciste, todo el abordaje respecto del tipo, ¿no? De tip, type y token, todo el trabajo que hacés respecto de la indicialidad, y así se me ocurría preguntar si habías tenido la idea de unir el tercer aspecto de esta, ¿no? Que es el decisigno, que es justamente el aspecto político, en un punto, de la tricotomía pirciana, y pensando en el aspecto político que tiene la escritura, ¿no? Todo esto que la escritura con su normativa, la H, la U, todas estas cuestiones, si justamente ahora está tan en boga, ¿no? La política de la escritura, si no habías pensado en alguna deriva respecto de cómo puede tomar la tipografía esta situación contemporánea. Gracias, María. Y voy a hacer las preguntas y después respondo todas juntas. Eso creo que es la instrucción de Mabel. Sí. Gracias. Sí. Gracias, María. Seguimos con Juan, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes. La verdad es que sí, qué sé yo, a ver, cuando uno evalúa una tesis, cuando uno ha jurado una tesis, tiene como distintos lugares, ¿no? Es difícil de evaluar una tesis de estas, porque realmente es una tesis que claramente, yo creo que está situada, se sitúa en ese lugar de la pedagogía, ese lugar inicial de la pedagogía, en el lugar de la escritura de la pedagogía, un poco como gesto de modestia, me parece a mí,
como así, bueno, son las notas que fui haciendo mientras daba clases, pero claramente es uno de esos trabajos que encuentran en la práctica pedagógica como esa motivación intelectual que lo lleva a generar un conocimiento sustantivo. Y otra vez, pues, te va a parecer que te estoy chupando las medias, pero no es el caso. Pero no se olviden que, por ejemplo, el curso de Lingüística General de Saussure fue eso, fueron notas de clase, ¿no? Y yo creo que es interesante cuando alguien como Enrique se para tan fuertemente en ese lugar pedagógico, porque muestra cómo la universidad y el lugar de la enseñanza es un lugar de producción de conocimiento. Entonces, para mí, ese lugar, como lugar fundante de la tesis, me parece muy importante, otra vez, más desde el punto de vista, si se quiere, epistemológico, que desde el punto de vista más temático, específico de la tesis. Me da muchísima pena que la mayor parte de la gente que está viendo esto no haya podido leer la tesis, porque entonces podríamos, como decía María recién, podríamos charlar de ella más que hacer preguntas, porque hacer preguntas es como un poco deprimente, ¿no? Cuando uno quiere en realidad conversar y charlar y hablar de tantas cosas. Quiero señalar algunas cosas que me gustaron especialmente y algunas preguntas que planteé un poco en el dictamen y que me gustaría ahora repetir. En primer lugar, un aspecto que me pareció buenísimo, que me parece que ayuda mucho, es esta historización de la tipografía digital, ¿no? Porque justamente cuando la digitalización se construye sobre esa fantasía ahistórica, el hecho de poder historizarla y de poder mostrar esos vectores de largo plazo que están detrás de ese acto que se pretende histórico, me parece muy, muy importante. Obviamente, y la tesis tiene una erudición casi pornográfica, diría, en cuanto a este proceso histórico, pero sí me parece importante, porque y en la articulación con la semiótica que vos propones, esta idea de cómo el tipo establece una especie de iconicidad retrospectiva con respecto a la letra, ¿no? Es decir, la letra como esa forma más o menos idealizada que solamente existe en los tipos. Y ese tipo propone una relación icónica con esa letra que lo instituye, con ese objeto que lo instituye. Es interesante esa circularidad semiótica que yo creo que el texto digital lo viene a poner un poco de manifiesto, el texto, la tipografía digital lo pone de manifiesto, pero que claramente y en el recorrido que vos haces está un poco en el origen, ¿no? de esa relación entre la letra y el tipo que vos planteás tan bien. En segundo lugar, me parece una cosa interesante para señalar en cuanto a la articulación con la semiótica. Yo soy lingüista, con lo cual gran parte de por ahí lo que a mí me resulta súper novedoso, que es decir, escapar de una mirada puramente histórica, hacer una historia de la tipografía, o escapar de una mirada puramente técnica, explicar los medios del acto tipográfico, que para mí es súper novedoso, por ahí a los que son del campo del diseño le resulta un poco obvio. A mí la verdad es que me pareció uno de los grandes hallazgos, porque yo esperaba encontrarme con eso justamente, ¿no? Con una cosa que fuera, por un lado, una historización de las teorías, una historización del acto tipográfico y un análisis un poco más técnico, mientras que esta mirada más conceptual tiene, por un lado, ese aspecto un poco más panorámico, si se quiere, que tiene que ver con ese lugar docente, ese lugar pedagógico de la investigación, pero también tiene una mirada teórica, es una propuesta teórica, que me parece original y me parece muy potente, y que creo que parte de ese valor está en el hecho de que uno puede ver esa mirada teórica incluso cuando está haciendo esa mirada panorámica, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un panorama de alguna manera orientado, o un panorama que está ya orientado a una conclusión conceptual o a una interpretación conceptual, me pareció especialmente importante, sobre todo para el tipo de tesis que estamos analizando, ¿no? Que no es una tesis de inicio de una carrera, sino que es una tesis en la cual vos venís a mostrar un edificio que se viene construyendo desde hace tiempo, como muestra este emblema del final. Yo quisiera hacerte, sobre todo, dos preguntas que me parecieron importantes. En primer lugar, coincido con Ana, y un poco te lo había marcado en el dictamen, me faltó la dimensión política.
la dimensión política en el sentido de, la, de cómo se juega el poder atrás del acto tipográfico, ¿no? Y que en el caso de la tipografía, yo creo que hay una normativa tipográfica que tiene que ver con la pragmática, que es un aspecto de la, de la, de la semiótica que no incluiste y que me pareció que iba de la mano con esto, que es, bueno, ¿qué tipo de normas rigen situacionalmente, pragmáticamente, ese acto tipográfico? Y no solamente el caso de la rata, que es uno, sino el caso de la ortografía, que es otro, y también el caso de la adecuación. Sí. El caso de la adecuación tipográfica, que nosotros, en, por ejemplo, en los posgrados lo sufrimos mucho, ¿no? Y en las materias iniciales de grado lo sufrimos muchísimo también, ¿no? Ese Comic Sans en tinta verde que te llega para mostrarte que el estudiante te está poniendo todo su ánimo, y que vos decís, bueno, acá hay una dimensión normativa del acto tipográfico, exagerándolo un poco, que está faltando. Eso me pareció que me hubiera gustado verlo, o que quizás que lo desarrolles ahora un poco más. Y el otro aspecto que me hubiera gustado ver, o que te pregunto cómo lo ves, porque quizás, obviamente, en la tesis no puedo hablar de todo lo que los jurados quieren, es qué pasa con la etnografía de la tipografía. Es decir, qué pasa con el acto de puesta del texto, permitime la frase medio pavota, del texto textual en texto tipográfico, ¿no? ¿Qué pasa con ese pasaje, con esa puesta en caracteres del texto verbal, que en muchos casos tiene que ver con esto, tiene que ver con disponibilidad de medios técnicos, tiene que ver con una socialización tipográfica, con la cual nos convertimos también en sujetos de nuestra escritura, que tiene que ver con una experiencia previa, con una, incluso con una historia... Hasta sobre todo con el tema de la digitalización y con esta disponibilidad un poco inédita de tipografías que tenemos, con una estética histórica, familiar, con tradiciones, sí, sí, ¿no? Sí. Tipográficas que hacen al acto tipográfico que cada uno de nosotros podemos hacer, más allá del acto de diseño, este diseño un poco la que te criaste, en el cual caemos, entre otros, los lingüistas. Y esas son mis preguntas. Desde ya me siento muy inadecuado para ser jurado de esta tesis, pero bueno, ya que estoy, pregunto esto. Gracias. Bueno, adelante, Mónica, entonces, con tu pregunta. Bueno, Enrique, me sumo... a las felicitaciones, a la alegría de encontrarme con una tesis así, que creo que es un aporte disciplinar impresionante. Para mí fue un lujo poder leerte, y creo que realmente es una contribución que el campo, y ahí es toda una discusión, ¿no? Si el campo se recorta como campo tipográfico con o sin el diseño, creo que esto es fuerte, pero es fuerte e interesante, ¿no? Creo que en la pregunta misma, y como vos lo planteaste, ya de hecho hay una propuesta, ¿no? Y me parece que vos marcás varias claves para poder ir pensándolas, ¿no? Esto de ser tercera en las preguntas hace que algunas de las cosas punteadas estén planteadas, así que permitime que, sí, no voy a ser redundante, también me interesaba mucho el aspecto ideológico, pero otra cosa que había marcado, y no voy a volver sobre un punto que creo que ha estado planteado y de manera muy interesante, tanto por María como por Juan, tiene que ver con este hallazgo que vos mostraste al inicio de la presentación, con esta frase escrita a máquina, ¿no? Creo que de Connie Molina, ¿será? Sí, sí. En donde se planteaba el futuro, o sea, la tipografía del futuro, ¿no? Ya... ese futuro que de alguna manera era cercano, que estábamos sintiendo, pero no teníamos muy claro qué era, ¿no? Y que nos iba a mover realmente la estantería.
Y creo que hoy todo este desarrollo que vos hacés con todas las tensiones, inclusive porque te metés a explicitar tensiones dentro, o sea, no solo empezás a delimitar un campo y a recorrerlo históricamente para dar cuenta, ¿no?, de estas tensiones que van construyéndolo, sino que empezás a plantear estas preguntas y quizás, y sé que no es algo a responder y no estás ni obligado a responderlo, pero me pareció muy interesante cómo se actualizaría hoy esa, cuál sería nuestra, terminada tu tesis, tipografía del futuro, ¿no? Y creo que un poco cuando les escuché las preguntas a María y a Juan, pensaba, ¿y qué tensiones estarían de alguna manera instalándonos esta pregunta sobre el futuro de la tipografía? Porque Connie Molina en ese momento sentía que, bueno, se venía todo, la virtualidad, bueno, la red, aunque no estuviese ya instalada, ¿no? Sí. Bueno, de alguna manera me imagino terminar la tesis, bueno, hay varias dimensiones que nos están interpelando, ¿no? Y bueno, me gustaría, si tenés algo que contarnos en relación a esto, no lo considero una pregunta, lo considero una apertura, ¿no? Gracias, Mónica. Les pido si apagan los micrófonos, María. Y así, Enrique, te doy la palabra. Gracias, Mar. Bueno, las preguntas y comentarios ustedes son muy agudos. O sea, no, si esto fuera una charla, yo estaría tomando vino y preparándome para ser más o menos lúcido. Trataré de responder de la manera que algunas veces remitiendo la tesis, otras no. María, bueno, hablando de las segundas lecturas, Mi cuarta lectura, o ponerlo quinta, fue cuando me puse a preparar la defensa, digamos, ¿no? Vos, María, escribís y escribís maravillosamente bien y sabés lo que significa leer lo que uno escribió hace un tiempo, no importa cuánto tiempo es, uno... Yo me preguntaba, ¿quién escribió esto? Que pasó, creo que era un tal Enrique Longino, un tipo muy parecido a mí, pero no sé si idéntico. Y a mí pasó, y de hecho casi eso motivó que a la hora de decidir cómo expongo esto, hago la exposición lineal, ¿no?, de la tesis del capítulo 1 al 6, parecía que era imposible, tenía una densidad muy grande, por lo menos para mí, no iba a poder. Entonces preferí más narrativamente pararme un poco en el último tercio. Cuando decidí eso, empecé a encontrar con que el capítulo, básicamente el capítulo 5, pero sobre todo el capítulo 6, que es el capítulo donde para mí este clímax teórico alcanza algo que empezó a ser para mí algo que yo considero hallazgos, no importa si lo son objetivamente, pero para mí fueron realmente la sensación del hallazgo intelectual, la acuñar de una categoría, el modelizar modular un concepto y darle un giro. Recuerdo muy bien el estado que yo estaba cuando estaba escribiendo el capítulo 6, que era un estado casi alucinado, como el que cita Flusser. Yo estaba borracho de té, tomaba té, como, o sea, estaba como pasado de teína, que no se me activaba el cerebro, y me acuerdo que estaba escribiendo y cruzando elementos, porque me empezaba, realmente por eso ese capítulo se llamó Ontologías, porque empezaba a encontrar algo que me parecía interesante y fuerte. O sea que... en esta relectura de la tesis, sobre todo de los últimos capítulos, el capítulo 6, es donde yo reencontré una cantidad de material que había encontrado en su momento y que quizás yo había de alguna manera olvidado un poco. Así que cuando me lo reencontré, tuve una sensación bastante interesante. Es decir, cuando hay una intensidad de desarrollo que a mí mismo me gustó reencontrar y que quizás había olvidado un poco. Así que en ese sentido... también, por lo menos en esa parte, el vino se añejó. Con respecto a tu pregunta por la dimensión política, el signo y demás de la escritura, claro, sí. No había posibilidad en los cimientos que yo estaba queriendo armar de trabajar eso. Es un tema que me súper interesa, es un tema que atraviesa muchísimo nuestro trabajo
intelectual y proyectal en la cátedra, lo atraviesa desde el vamos, digamos, ¿no? La idea de que hay una dimensión política, sociopolítica de lo tipográfico es clarísima y bueno, está en la marginalia, de hecho, eso que yo mostré, que son dispositivos de noticias post-tipográficos, donde se trabajamos en ese proyecto la noticia fósil, o sea, trabajamos la noticia cuando dejó de serla. Los fósiles de la noticia son interesantes porque los fósiles de la noticia son fósiles mediales, gráfica, televisión, viejas pantallas de internet, y de golpe encontrarse con la noticia fósil era trabajar una especie de dispositivo de noticias post-gráfico. Y esas noticias claramente las íbamos pensando, seleccionando como noticias que estaban atravesadas por lo político, por lo socioeconómico, por lo ideológico, ¿no? De alguna manera eran algo más que noticias en ese sentido, aunque habían aparecido en escena con ese formato. Sí, está presente. Desde el punto de vista semiótico no tuve tiempo. Yo en el enfoque semiótico me atuve a la discusión interna que se da Dubois consigo mismo. En esa discusión de la primera tricotomía, y vos que sabés mucho de semiótica, sabés, bueno, esto es como un jarabe que si uno lo toma demasiado, después ya nunca más vuelve. Entonces preferí tomar una dosis razonable y que ocupara una parte del trago, pero no todo. Pero sí, me encanta la observación y ojalá lo pueda poner un poco más por escrito. Y te quiero agradecer muchísimo todo tu comentario, que lo siento también muy, muy afectuoso y lo aprecio realmente hondamente, como colega y como compañera de ruta en nuestra querida FADU. Yo quiero aclarar que seguramente lo saben, pero lo tengo que decir públicamente, el dictamen de Juan Bonin fue escrito en Comic Sans. Yo me encontré con eso cuando empiezo a leer el dictamen de Juan Bonin, lo veo en Comic Sans, digo, este hombre enloqueció, y por supuesto el último párrafo, en una especie de recursividad, nos dice Juan que el dictamen está en una especie de meta dictamen, dice este dictamen. Esto no es una pipa, este dictamen está escrito en Comic Sans para demostrar, bueno, pareció un gesto extraordinario. Creo que la devolución de Juan estaba concentrada en su interpretación de un acto tipográfico, yo diría casi vandálico, en el contexto de los protocolos académicos. Me pareció súper interesante. Y ahí aparecen algunas preguntas de Juan, tengo acá anotados. Cuando vos hablás de esta etnografía, te pareció súper interesante. Yo, en algunas partes de la tesis, por ejemplo, cuando yo desarrollo las categorías de textualidad, entendidas como textualidad tipográfica, ahí hay una, pero está apuntado, porque es un desarrollo muy acá, está apuntado a las dimensiones, si se quiere, más gramaticales, sintácticas, de las decisiones tipográficas, como el sistema de herramientas que permiten configurar texto, pero también aparecen ahí toda una dimensión connotativa que tiene que ver desde con la elección de una familia tipográfica a determinadas configuraciones de lo paratextual y demás. O sea, y también en otro momento, casi al final, en un momento lo menciono, digamos, por eso yo cuando puse en la presentación, no se puede solo escribir, hay que diseñar. Lo que quiero decir es esto, cuando yo tipeo en Word un documento totalmente provisorio, estoy usando una fuente tipográfica, Times New Roman, ¿no?, que tiene una ancestralidad extraordinaria, estoy trabajando en un programa que me programa mi forma de escribir y, mal o bien, como decías vos, lingüistas o no, todos estamos en una especie de usuarios de lo tipográfico en tanto que una programación de la posibilidad de construir un texto. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es que en realidad el acto tipográfico tiene como actos en sí, es como una obra que tiene varios actos, ¿no? Entonces, el acto de escritura, el más cercano a la escritura que yo menciono al principio y al final con Flusser, es el acto de tipear, ¿no es cierto? Ese tipeo, si bien parece ser un grado cero de la tipografía, no es un grado cero literalmente, porque ya el dispositivo tipográfico está accionado, ocupa el lugar que ocupaba la máquina de escribir, la typewriter previamente, ¿no? Ahora después viene una serie de pasos que hacen que de golpe ese es el original, ese es el manuscrito que va, por ejemplo, a un editor, entonces el novelista manda su manuscrito y ese objeto más quirográfico que tipográfico, porque lo escribió, porque está cerca del autor, es reinterpretado tipográficamente por los diseñadores, corregido por el editor, etc. Entonces me parece que hay como grados, yo diría que hay un gradiente en la ejecución del acto tipográfico que va de un grado cero, difuso,
que nos abarca a todos a un grado experto, si quieren, en términos de Enzo Mancini, un diseño difuso que está en los programas más cercanos y las fuentes que podemos usar, la Comic Sans incluida, y en un plano mucho más experto que tiene que ver con la activación, yo diría, muchísimo más evidente de la discursividad de lo tipográfico, ¿no? Que es donde lo tipográfico definitivamente configura el texto finalmente y lo instituye como tal. Por eso poner por escrito es más que escribir y diseñar a través de una escritura tipográfica digital es más que poner por escrito, tiene como estos grados. No sé si contesté, pero estaba dando vueltas en la tesis y me fascina bastante porque también es cierto que tiene un costado etnográfico también sociológico, ¿no? Es decir, cómo los usos de la escritura, también en la perspectiva de Cardona, en la antropología de la escritura, estos usos de la escritura, un poco retomando esta idea wittgensteina, ¿no? No tanto qué, sino qué hace la gente con ella, ¿no? Y me parece que hay algo de eso que también el paradigma tipográfico, por eso creo que sigue, que pervive, más allá de del intento de preservacionista de William Morris, de toda la arquitectura tipográfica, que también lo tengo, por supuesto, porque no estoy tan lejos del códice y tampoco tan lejos de lo digital, me parece que me queda cerca. Me parece que lo tipográfico pervivió porque también es el que organiza incluso nuestra manera de organizar pantallas, que yo no lo desarrollé muy a fondo, pero los espacios tipográficos están también en las pantallas. Que yo, o sea, básicamente, como lo tipográfico excede el uso de tipos y se mete en un problema de diseño de superficies y textualidades, en el fondo, comunicación, a mí me parece que lo tipográfico sigue rigiendo, incluso más aún en la lógica binaria de lo digital, sigue rigiendo una estructura de WordPress, sigue rigiendo la manera que tenemos de intercambiar WhatsApps, está presente permanente efectuando una y otra vez esa textualidad o esas nuevas textualidades digitales. A ver si había algo más ahí. Y ese detalle semiótico, que yo en un momento hablo de que en realidad la tipográfico no regresa al arquetipo, sino al prototipo. Porque el arquetipo evidentemente implica una idealidad, ¿no es cierto? Y una referencialidad imposible de mimetizar, por eso es una idea, ¿no? Pero el prototipo claramente es esa referencia en un proceso, por ejemplo, industrial. Entonces, del arquetipo de la letra, que sería un poco lo que es pretipográfico, a la letra como prototipo, que es lo que es tipográfico y posttipográfico, ahí aparece una nueva versión de esta relación de ícono con respecto a un tipo, ¿no? Y que a la vez estos tipos son types de sus casos, ¿no? O sea que la letra, el tipo digital o metálico es un icono de un tipo ideal, pero ese tipo ideal fue pensado como prototipo, no como idealidad, ¿no? Y ahí aparece el trabajo de los primeros tipógrafos y la idea de lo que yo en un momento trabajo, pasar de dibujar letras a diseñarlas, ¿no? Que empieza a ser una concepción distinta. Bueno, con respecto a Mónica. Bueno, Juan, también muchísimas gracias por tus comentarios en el dictamen, por la Comic Sans y por estos comentarios ahora que ojalá podamos retomar. Bueno, Mónica detectó esta tensión entre tipografía y diseño como campos. Creo que Mónica recordará algunas jornadas en las cuales había afirmaciones como interesantísimas para debatir que el diseño gráfico de una provincia de la tipografía, o sea, en una especie de discusión del TEG, ¿no? Kamchatka, Taka. Esto era muy interesante. Y, ojo, eso también formó parte de todo mi curiosidad, ¿no? Uno estuvo presente en esos momentos súper interesantes. Yo por eso usé dos verbos alternativos, inscribir y circunscribir. Es decir, depende de dónde te pares, es casi un tema topológico. Yo puedo decir que lo tipográfico se inscribe en el diseño gráfico. También puedo decir que el diseño gráfico de alguna manera es circunscrito por lo tipográfico. Sobre todo en el último tramo de la defensa, cuando hablo de la idea de proyectualidad. Es decir, cuando yo propongo que lo tipográfico tiene una forma de proyectualidad propia, pero que también está aportando una dimensión de lo proyectual al proyecto en general, a la posición del proyecto, es donde me parece que aparece, por ejemplo, la naturaleza programática, la naturaleza combinatoria,
¿no? La naturaleza de probabilidad e improbabilidad, que son la idea de trabajar con elementos previos, discretos, que se recombinan, la ilusión de una analogía, perdón, de algo analógico o de algo continuo, que nunca es. A mí me parece que ese aspecto es el aspecto donde lo tipográfico despliega su condición de uno de los ejes del pensamiento de diseño, en definitiva, ¿no? Y de la proyectualidad, del diseño en general y del diseño gráfico en particular. Entonces podemos tener esa doble pertenencia, como un diagrama de Venn, si está dentro, pertenece a o lo contiene. Y bueno, me encantó que detectaras esa pequeña línea, que son solo una línea que está escrita, esa tipografía del futuro. Yo que trabajé con Guillermo, usted, María lo conoce, Mónica también, personaje más que polémico, complicadísimo, pero esa escritura me lo imagino en soledad en su departamento de la calle Irigoyen escribiendo ese texto en su máquina de escribir, y me pareció extraordinario, realmente me pareció extraordinario porque hay como casi como una frase que está abriendo un juego que él mismo detestaba, porque recuerdo perfectamente que yo le preguntaba por la tipografía y dijiste, por favor, me decía, vos viste cómo define una pantalla, es un desastre, mijo, esto no va a ningún lado. Esto con mi papá, cuando tuvo que comprarse un gran equipo, en vez de comprarse estéreo, se compró monofónico porque pensó que el estéreo no tenía futuro. Y Connie pensaba, creo que lo mismo. Yo creo que la pregunta por la tipografía del futuro es algo que nos está pasando en el taller hace ya 2 o 3 años. Es decir, por la tipografía del futuro, que no es por las fuentes del futuro, ¿me entiendes? O sea, en este lapso que pasó, se han subido a la web o se han vendido, no sé, 1.000, 2.000, 5.000 nuevas fuentes. O sea, ese no es el punto ahora, no me parece que sea el problema, ni siquiera la percepción digital, eso ya está, sino que lo que nos preguntamos es cómo lo tipográfico se manifestará en el futuro, ¿no? Acá aparecen aspectos de la cinética, aspectos de la consulta fragmentaria, aspectos de la interfaz, aspectos de la... De una nueva hipertextualidad. A mí me parece que esa es la zona de lo tipográfico del futuro, que es más que la tipografía del futuro, es lo tipográfico y la dimensión de la textualidad tipográfica en el futuro, ¿no? Recuerdo una maravillosa intuición de Humberto Eco de la década de 80, dice nuestra civilización es definitivamente alfabética, ¿no? Y a partir de los ordenadores, ¿no? Y a mí me parece que hay algo muy interesante en eso, y creo que esa tipografía del futuro va a tener que ver sobre todo con los espacios y con las maneras de configurar y con las nuevas discursividades que lo tipográfico como acto puede encontrar en su nueva conjunción con tecnologías nuevas, con materialidades nuevas, con sujetos, ¿no? Pero realmente sí, estamos trabajando en eso, pero es como un laboratorio, ¿no? De pensar qué pasaría. Ojo, porque también nos pasa, con esto termino, que nuestros estudiantes, como decía Gastón Breyer, el secreto de la docencia es que los estudiantes siempre tienen la misma edad. A mí me encantó esa frase, porque cuando uno avanza un poco se da cuenta que es perfecta la definición, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes que siempre tienen la misma edad son eternos, ¿no? Es interesante, porque el mundo de lo impreso, por ejemplo, es un mundo que les resulta tan ajeno como a mí, por ejemplo, qué sé yo, la casa del Dalai Lama, no sé bien cómo sería, y ellos tampoco. Entonces, todo esto, estamos habitando ese futuro ya, digamos, ¿no? Estamos habitando en contacto con estas nuevas generaciones. Bueno, es un poco mi respuesta. Y gracias por tus comentarios, Mónica, también, por supuesto. Gracias, Enrique. Bueno, entonces, si el jurado no tiene repreguntas, ningún comentario, nos vamos a retirar la deliberación, nos vamos a ir al otro link. Así que vamos a cortar la transmisión en este momento y volvemos cuando se lea el acta. ¿No hay ninguna pregunta más para el jurado que le quieran hacer? Ok. Bueno, entonces nos retiramos y nos vemos en un ratito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
el jurado de la tesis procede entonces a leer el acta con el dictamen. En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2021, a través de una videoconferencia por medios tecnológicos sincrónicos, garantizando además la celebración de este acto en sesión pública de acuerdo con lo establecido por la resolución DAR 300/2020 y las recomendaciones de la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, se reúne el jurado integrado por la doctora María del Valle Ledesma de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Juan Eduardo Bonín de la Universidad de San Martín y la doctora Mónica Pujol de la Universidad de Buenos Aires también, para evaluar la tesis del doctorando Enrique Mauría Mauricio Longinotti, titulada El acto tipográfico, proyecto, forma y discurso de la textualidad gráfica en las eras de su reproductibilidad técnica. Esta tesis fue dirigida por el doctor Eduardo Russo. Se deja constancia que la identidad del tesista y los miembros del jurado fue validada por la directora del doctorado. La secretaria de investigaciones estuvo presente como veedora del proceso. El decano validará el acta del dictamen con su firma en cumplimiento de lo dispuesto en el protocolo para el desarrollo de la defensa de tesis en modalidad remota, aprobado según el acta número 197 de la comisión de doctorado. Asimismo, en calidad de veedores, asisten Sebastián Feinsilver por el claustro de graduados y Lautaro Ollarse por el claustro de estudiantes. Relevancia del tema. Esta tesis aporta una propuesta superadora de las concepciones tradicionales que usualmente tratan al acto, al campo tipográfico desde visiones técnicas e historicistas. La tesis sitúa así al discurso de lo tipográfico como una construcción que da cuenta de su multiplicidad y de su capacidad para instaurar referencias paradigmáticas en la cultura. Es original tanto en su encuadre como en su método. En efecto, escapa tanto de un análisis técnico como de una historia de la técnica en relación a su objeto. Se trata de dos perspectivas que el autor conoce y reseña en profundidad, especialmente en el segundo caso, sin por ello detenerse allí. Por el contrario, el método de historización crítica y erudita del objeto le confiere no solo un carácter original, sino también enciclopédico, dos adjetivos que no siempre pueden ir juntos en una tesis de doctorado. En este caso, esta doble propiedad se debe, sin dudas, al posicionamiento inicial del autor en el lugar de la teoría y la enseñanza. Durante los capítulos, desarrolla los propósitos y objetivos planteados con una coherencia contundente, desde la cual examina, a partir de una visión diacrónica, las eras de la reproductibilidad técnica del hecho tipográfico. El presente trabajo trata un área de vacancia y constituye un importante aporte al conocimiento disciplinar del diseño gráfico en general y del campo tipográfico en particular. Con un discurso maduro y profundo, colabora de manera significativa a la consolidación de una teoría crítica en torno a la tipografía, su relevancia como categoría en sí misma y su lugar preferencial como síntesis de lo cultural. Exposición oral. El doctorando realizó una relectura del trabajo haciendo foco en las instancias narrativas anticipadoras del clímax de la tesis. Acompañó su exposición con un croquis adecuado de la planta de la tesis. Se ajustó al tiempo previsto y respondió con solvencia las preguntas del jurado. Por todo lo expuesto, el jurado decide de manera unánime calificar la tesis del doctorando Enrique María Mauricio Longinotti con sobresaliente. Asimismo, este jurado recomienda otorgarle el título de doctor de la Universidad de Buenos Aires, área diseño. Abrimos ahora los micrófonos y aplaudimos cálidamente. Muchísimas gracias. Es un momento realmente muy emotivo, finalmente llegó una asignatura pendiente, hablando de asignaturas. Yo quería, si me dan unos minutos, proceder a los agradecimientos que son importantes. Bueno, primero a alguien que ya no está entre nosotros, a Ricardo Blanco, que fue mi director primero, quiero simplemente mencionarlo porque fue la persona que me animó a decidirme finalmente a escribir esta tesis, y Ricardo fue un colega con el que conviví mucho en el cuarto piso, en su oficina de Dimo, está al lado de la de Dicom, en el momento que teníamos presencialidad, ¿se acuerdan? Y tanto él como su esposa Ana fueron amigos y compañeros. Ricardo también, por otra parte,
para mí significó también esta cosa maravillosa de la matriz de Fado, de alguien que, como yo, venía de la arquitectura y dio ese giro del diseño hacia nada menos que fundar una carrera. Y siempre me sentí muy identificado con eso, por supuesto, modestamente y desde mi mucho menor escala, ¿no es cierto? Así que un agradecimiento para él, enorme. Un agradecimiento a Eduardo Russo, que me adoptó como tesista, como una especie de después del fallecimiento de Ricardo, yo estuve un tiempo bastante afectado por eso, ¿no? Y el reencuentro de la posibilidad de que fuera Eduardo el director para mí fue muy importante. Creo que nunca te lo dije así, pero te lo digo ahora, Ricardo. Eduardo. Y había, en todo caso, en el contacto con Eduardo, no solo de estar en contacto de muchos años de ser colegas en DICOM, de tener la suerte de tenerlo como profesor en la maestría, pero también una zona de la biblioteca que tiene que ver con esta tesis que compartimos con pasión con Eduardo como lectores y como teoría. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por esa confianza y también por el estímulo y por el sentirse acompañado en el afecto y en el respeto que me parece que es algo súper importante. También, como background, este in memoriam a Guillermo Coni Molina, que fue con quien me metí en este problema, digamos, no solo porque con él me metí justo en este espacio, en ese momento transicional, que fue súper fértil para mí, que yo diría que ahí es donde empezó, hace tanto, pero ahí empezó las preguntas que después llevaron a la tesis, pero también porque él, como otras personas en la FADU y en la vida, pero en la FADU en particular, tuvo la capacidad de habilitar, ¿no? Yo creo que uno cada tanto se encuentra con gente que te habilita, digamos, ¿no? Y te habilita, qué sé yo, te habilita es lo contrario de que te inhabiliten, ¿no? Entonces, ese espacio, tanto el espacio que da la FADU, el espacio que dio la carrera, pero de golpe hay personas que te habilitan, y uno de golpe dice, para, este espacio lo puedo habitar y este espacio es rico para mí, es una ventana que se abre, así que ese in memoriam. Agradecimiento a la FADU, la que me crió, realmente... Desde que fui alumno de la FADU, hasta ahora no sé cuántas décadas han pasado, prefiero no contarlas, pero es como, me pasaba todavía en eras de presencialidad que yo llegaba a la FADU y sacaba la llave de mi casa. Una cosa absurda, pero en serio, literalmente sacaba el llavero y agarraba la llave de mi casa. No, otra. Después decía, qué raro. Pero bueno, la FADU es ese lugar, ese espacio tan espectacular que ha permitido estos entrecruzamientos, que ha permitido esta porosidad y esta generosidad. Así que de verdad sigue siendo el espacio un espacio de pertenencia tremendo, y la verdad es que esta tesis yo tenía que desarrollarla en este lugar, en este espacio. Al doctorado, que bueno, también es un espacio generoso, este doctorado en diseño, la posibilidad de que algo que de alguna manera inauguró, por lo menos en esta perspectiva, María, con su tesis ese camino de tesistas, ¿no? Que notablemente hay pocas tesis vinculadas al diseño gráfico, ¿no? Lo cual también es un honor para mí poder incorporar este material a ese trabajo de investigación en general. El doctorado en la persona de Verónica, por supuesto, como directora. Gracias por estar acá, Verónica. Después de muchos años es tan lindo tener una cara amiga a la cual respeto muchísimo. A Mabel, que es, no sé, no tengo palabras. Esta es una persona de una paciencia para con un procrastinador serial como yo, así que no tengo palabras. Gracias, Mabel, por tu contención y tu comprensión. Muchísimas gracias. A Rita Molinos, acá presente, que la sentí siempre preocupada porque esto se pudiera realizar. Te agradezco muchísimo ese apoyo y ese cariño. Al jurado, que tengo la dicha de conocer, y que de golpe, como pasa en la universidad, que uno de golpe cambiamos de posiciones y nos encontramos en instancias, en protocolos
que yo creo que son súper importantes, como es estar siendo escuchado y evaluado por los otros, tanto en un concurso como en este caso de la defensa de una tesis. Realmente fue muy importante estar en contacto con colegas que conozco hace muchos años, a los cuales aprecio y que sé que me aprecian y les agradezco esa generosidad de la lectura de atenta de la tesis y la escucha. Por hacerme sentir tan en contacto, ¿no?, conmigo mismo, con este espacio académico que queremos tanto y que ustedes forman parte, ¿no? Dentro de este reglamento de AFADU, a mi cátedra de tipografía 1 y 2, incluyo también a mi cátedra de morfología 1 y 2. Lo digo porque, de verdad, hace años que venimos desarrollando un trabajo polifónico, sinfónico. Esto es de verdad, ¿no? Lo he comentado muchas veces en reunión de cátedra. Ninguno, pero sobre todo yo, no sería quien soy, con todo lo bueno y lo malo, si no hubiese sido por esta comunidad de trabajo. Realmente no creo que jamás me hubiera puesto a trabajar investigativamente sobre ciertos temas si no hubiera estado el estímulo, la lucidez, la inteligencia, el trabajo colaborativo de un equipo de personas que se va desplegando en el tiempo, algunas de las cuales no están ya en la cátedra, pero estuvieron y dejaron su huella, su marca totalmente identificada, los que están ahora, que prolongan este proyecto y que me hacen sentir como parte de un equipo extraordinario, tanto en la materia del nombre de la tesis, como la tipografía 1 y 2, como en morfología 1 y 2 también, que es mientras dos patas, estas dos patas oblicuas que tengo respecto al diseño, ¿no?, entre dos miradas al sesgo, que siempre me gustó esa posición. Así que un agradecimiento enorme por todo lo que tienen que ver con, bueno, con haber podido pensar en compañía, en el respeto y en el aprecio. Particularmente a Paula Rodríguez, que tuvo muchísimo que ver con la concreción editorial de la tesis, y fue importantísimo contar con ella hasta el último segundo, con una persona con la que trabajo hace años, y también con su capacidad de comprender la naturaleza textual y narrativa de este objeto. A Diego Martínez Vela, de morfología, que tuvo muchísimo que ver con muchísimas cosas conmigo, ex TICOM, magíster, actual adjunto, como Paula es adjunta de tipografía 2, Diego es adjunto de morfología 1, y tuvo muchísimo que ver con la construcción de todo el aparataje de esta defensa. Realmente extraordinario contar con el diálogo permanente con él y su colaboración y su ayuda. Bueno, a mi familia, porque también los que estamos acá tenemos una familia que es como la contraforma, disculpen el término morfológico, o sea, hay una familia por ahí, sí, bueno, todo pequeño profesor tiene una gran familia detrás, podemos decir, y realmente que yo pienso a mis tres hijos, en Magdalena, Nicolás y Joaquín, que lamentablemente, o quizás afortunadamente, llevé siempre de chiquitos a la facultad para las nivelaciones de los sábados, y